millones y medio de años que se formó el Mediterráneo tal y como lo conocemos hoy. Pero este mar, durante su existencia, ha sufrido y aún sigue sufriendo cambios muy importantes y profundos. Tal es el caso como en las diversas ocasiones en que se convertía en un gran lago. Todo dependía según estuviera cerrado o abierto el estrecho de Gibraltar. En los tiempos en que el estrecho estaba cerrado, los ríos que vertían aguas al mar no eran suficientes para contrarrestar la evaporación del agua, quedándose prácticamente seco. Afortunadamente, el estrecho se abrió provocando una gran cascada de aguas atlánticas, la mayor cascada en la historia del planeta. La cuenca del Mediterráneo se llenó de aguas atlánticas debido a la poca profundidad de la cuenca mediterránea, que unido a una temperatura superior provoca una gran evaporación, aumentando la salinidad de estas aguas. En la actualidad, en el estrecho de Gibraltar existen corrientes de agua en dos sentidos. Uno, desde el Atlántico en dirección al Mediterráneo, a una velocidad de 100 centímetros por segundo, que debido a su baja salinidad ocupa los niveles más superficiales. Otro, más pequeño, desde el Mediterráneo en dirección al Atlántico, a una velocidad de un centímetro por segundo, que por su alta salinidad y mayor peso viajan por las profundidades. La mezcla de aguas atlánticas y mediterráneas origina un mar fronteras llamado Mar de Alborán. Su delimitación se comprende entre la línea recta que une Adra en Almería con la isla de Alborán y el estrecho de Gibraltar. En el corazón de este mar de Alborán se encuentra la provincia de Málaga, con una costa de arenas y rocas de aproximadamente 180 kilómetros. Los puntos de mayor roqueo en este litoral son los acantilados de Maro, el Rincón de la Victoria, Torremolinos, Torre Quebrada, Calaburra y Manilva. En este litoral resalta la bahía de Málaga y la bahía de Estepona, tradicionalmente ricos caladeros de pesca y zona habitual de cría de peces. También podríamos destacar dos parajes naturales, los acantilados de Maro y la desembocadura del Guadalhorce. Desde la costa observamos el mar como una lámina de agua, pero ¿cómo es el fondo marino a partir del rompeolas? En el primer momento nos encontramos con una terraza submarina con una pendiente muy suave que va ganando profundidad poco a poco, hasta llegar a un precipicio llamado talud. Este se abre a un abismo submarino donde reina la oscuridad al no conseguir penetrar la luz solar. Si de este oscuro lugar subimos a la superficie, nos encontraremos en mar abierto, donde viven el delfín, las tortugas marinas, los boquerones y el tiburón. Thank you.
Sin embargo, es en la terraza submarina, cercana a la costa, donde se concentra la vida y el mayor número de especies, al mismo tiempo que es la zona más afectada por la contaminación humana. Por esta razón, el grupo del Aula del Mar ha realizado la mayoría de las inmersiones en este lugar. Muchas de las especies faunísticas que viven en esta plataforma las podrás encontrar en los acuarios y en el museo. Con ello, pretendemos mostrarte la naturaleza marina lo más fielmente posible a la realidad, para que puedas observarla con detenimiento, ya que esta a veces no te ofrece esta oportunidad. En el rompeolas, solo algunos organismos son capaces de sobrevivir, como los cangrejos, los mejillones o el tomate de mar. Todos ellos resisten el embate continuo y arrebatador de las olas, los bruscos cambios de temperatura o la salinidad y la humedad. Esto es posible gracias a diversos mecanismos que han desarrollado para sobrevivir. Si prestas atención a la visita al Acuario Museo, podrás conocerlos todos ellos y encontrar solución a algunas cuestiones que te vamos a plantear, como es el caso de los cangrejos, quienes poseen una especie de armadura que protege todo su cuerpo. Sin embargo, la evolución le ha gastado una broma a los cangrejos ermitaños, cuya armadura solo protege la parte delantera de su cuerpo. ¿Con qué animales se asocia el cangrejo ermitaño para solucionar este problema? Fíjate en esta actinia roja. Verás cómo nos recuerda mucho a una flor. Sin embargo, es un animal. ¿Podrías averiguar por qué? A pocos metros de la superficie, empezamos a encontrarnos con una increíble variedad de vida, oculta muchas veces entre las grietas, entre las paredes y entre las hendiduras de una terraza submarina, sobre todo en los fondos coralinos. Hay peces que han preferido el abrigo de las rocas a una vida eminentemente nadadora. Para ello, han adaptado su cuerpo a las cuevas y rincones donde se cobija. Tal es el caso de la morena, pez a primera vista agresivo, pero que al contrario se muestra con nosotros muy cautelosa e incluso, podríamos decir, amigable. Otro animal que vive en las rocas es el congre, pez igualmente de forma serpentiforme y un gran depredador. Puede alcanzar 2 metros y su tacto no nos recuerda al de los demás peces. ¿Podría responder por qué? Este pez que vemos es el rascacio o pez roca, dotado de numerosas púas en sus aletas,
y que para mimetizarse con el medio cambia la tonalidad de su cuerpo. Ten mucha prudencia con sus espinas, pues son venenosas. El mero está considerado como el superdepredador del Mediterráneo y es uno de los peces más impresionantes con el que podemos encontrarnos. Es muy sociable y ha podido ser amaestrado en ocasiones, pero también ha tenido que aprender a huir del hombre, ya que es la pieza más codiciada de los pescadores submarinos. No saben que cazarlos es comparable a cazar águilas en tierra, ya que incidimos de esta forma en la cúspide de la pirámide alimenticia de nuestro mar de Alborán. En este itinerario submarino también nos encontramos con otras muchas especies que, aunque dependen del fondo rocoso, son bastante más ágiles e inquietas, pasándose la mayor parte de su tiempo nadando, como la negrita o castañuela, que de pequeña tiene unos colores azules eléctricos muy llamativos. Por su parte, las salemas pastan en grupos sobre campos de algas, llamando nuestra atención sus rayas amarillas y horizontales que cruzan su cuerpo. Reconocerás fácilmente a las distintas especies de sargos. Todos presentan un punto negro en la base de la cola. Los pavos reales y las doncellas, pertenecientes al grupo de los lábridos, están considerados como los peces más bellos que habitan en los fondos malagueños. El pulpo, uno de los moluscos más evolucionados y de extraordinaria inteligencia, suele ocultarse en las cavidades de las rocas donde construye sus nidos, aunque también frecuenta las arenas para alimentarse. Posee 8 patas con tentáculos muy poderosos, con una bolsa de tinta que la usa para expulsar en caso de peligro y así despistar a sus perseguidores. Si nos sumergimos a partir de una playa, nos encontramos con un mundo de arena, a simple vista desierto, pero en realidad poblado de seres que han optado por idear otros mecanismos de camuflaje y supervivencia. Se trata de seres excavadores, filtradores y sedimentarios, ocultos la mayoría bajo unos centímetros del suelo. Aparece frente a nosotros un pepino de mar u holoturia. Se alimenta de la materia orgánica que obtiene al tragar la arena que luego expulsa limpia. Son verdaderos limpiadores del fondo marino. La piña de mar, que se clava en la arena hacia arriba y pariente del mejillón, es el molusco bivalvo más grande del mar de Alborán. ¿Cuánto crees que podrá medir? ¿Será comestible? Aquí tenemos al pez araña, con sus 3 púas muy venenosas alrededor de la cabeza. Se le llama también pez víbora y en ocasiones puede resultar mortal para los seres humanos. Una de las labores del acuario ha sido la recuperación de especies como las tortugas marinas. Esta cayó accidentalmente en las redes de un pescador, y tras varias semanas de cuidado en el acuario, la devolvimos al mar con una pequeña grapa inofensiva en su aleta para su estudio. Las tortugas marinas, en apariencia muy parecidas a las tortugas de las charcas, poseen aspectos muy diferentes. Será conveniente que lo investigues. ¿Sabes si puede meter todo su cuerpo en el caparazón?
También te invitamos a que observes detenidamente las pintas rojas del fondo arenoso. Descubrirás que son tiburones. ¿Sabrías decir por qué? En fin, esto solo es botón de muestra de la riqueza faunística de nuestro mar de Alborán, un mar que te está invitando a conocerlo y a quererlo. Permítenos ayudarte a descubrirlo. Te deseamos una buena inmersión en nuestro Museo Acuario.